Me siento muy orgullosa que nos esté acompañando Amado Vudú hoy acá, en esta casa, en esta linda campana, una campana que crece, una campana que viene creciendo desde 2003. Yo les aseguro que todos los que estamos aquí, los intendentes que han puesto la cara y el esfuerzo, los candidatos, los funcionarios, formamos parte de una experiencia única en la República Argentina. Haber sido funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner significa que llevamos 8 años de gestión y podemos mirarnos a la cara y a los ojos y decir que nunca, nunca hemos estado contra un derecho de nadie, y cada vez que se ha tomado una medida es para que un nuevo derecho esté en la República Argentina. La bienvenida de Amado Vudú en campana para nosotros es importante, como también el ministro De Vido y todos los intendentes que nos están acompañando en la primera sección electoral, ¿no? Así que como dueña de casa me siento sumamente orgullosa. La importancia de encontrarnos con los intendentes, que son el primer mostrador de la democracia, es la posibilidad de, como siempre, hablar cara a cara con los vecinos, de mirarnos a los ojos y de poder decirnos todo lo que hemos hecho juntos este año y de renovar todo lo que vamos a hacer juntos a partir de la próxima presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Siempre en la medida de las posibilidades que tenemos en cada uno de los distritos, siempre venimos a acompañar, como en este caso Estela. Acá nosotros vamos a poner en juego el trabajo de nuestro en cada uno de nuestros municipios, de los años que nos han tocado gobernar y de lo que hemos podido resolver en cada uno de los distritos, los problemas insatisfechos de la gente. Hoy los distritos están bastante bien, la mayoría de los intendentes tienen su reelección. Hay una firme decisión de parte de Cristina y de parte del gobernador de la provincia, Scioli, de profundizar este modelo. Acá no hay dudas que este modelo es un modelo de inclusión, es un modelo que debe promover más trabajo, más educación, educación para el trabajo. Sabemos que falta mucho, esto no lo dice un intendente de Gran Buenos Aires, este es un reconocimiento que tiene este momento político Cristina y lo viene planteando Daniel Scioli. Así que nuestras expectativas y nuestras decisiones en nuestro distrito es acompañar un modelo, consolidarlo y profundizarlo como tal se ha comprometido Cristina. Con este modelo de gobierno nuestros distritos se han beneficiado, nuestra gente se ha beneficiado, principalmente la gente que más necesitaba, en todo sentido, ¿no? En sentido social, en sentido de infraestructura, en cuanto a obras que tengamos que hacer para nuestro distrito, siempre nos sentimos acompañados. Y bueno, creo que cada vez que se haga un acto que tenga que ver con el peronismo en esta sección, es lo que tenemos que hacer los intendentes, ¿no? Apoyar.